Tampoco los problemas, las tareas, las peleas, los amigos, las drogas ni el alcohol. Todos sabemos que te sobra el dinero, tenés carita linda, bronceada y con pecas, ojos grandes, nariz parada y cabeza hueca. Mientras vos perdés el tiempo, nosotros trabajamos para poder comer. Llegamos a nuestras casas sin aliento y vos, cabeza hueca, seguís con la TV y te pensás que acá no pasa nada. Estás en la piscina tomando limonada y nosotros acá tratando de reír para poder sobrevivir. Todos sabemos que te sobra el dinero, tenés carita linda, bronceada y con pecas, ojos grandes, nariz parada y cabeza hueca, y cabeza hueca. Automático la ponía realmente muy nerviosa. ¿Intentará robarle? ¿Le pedirá una moneda? ¿Le dirá un piropo desubicado? No debería haber entrado, se le recriminó una y mil veces, pero ya estaba ahí. Ni bien puso un pie en el escalón del cajero automático, se arrepintió. Entró nomás y el señor en cuestión comenzó a chistarle. Ella seguía sin mirarlo, peleando con la pesada puerta de vidrio. La empujaba para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, después de pasar la bendita tarjeta de débito innumerables veces. Cuando por fin se dignó a mirarlo, él, con una amable sonrisa, pudo decirle a los ojos: "Señor, está fuera de servicio". Parece que Dios anda ocupado, porque mucho no nos escuchó. No hay nada que hacer. Va a llegar. ¿Te das cuenta? Va a llegar. Esto me alivia y me espanta. Es una ilusión del ser humano.
siglos intentando hablar con Dios. Parece que Dios anda ocupado, porque mucho no nos escuchó. Es una ilusión del ser humano, siglos intentando hablar con Dios. Parece que Dios anda... No. Eso fue en el penal juvenil. La ignorancia engendra los miedos engendran los dioses y los dioses la religión. ¿Pero te estás volviendo loco? ¿Qué quieres decir? ¿Que la religión es una cuestión de ignorancia? ¡Hereje! ¡Pareces un poeta! No te dejo dormir porque si no me siento muy solo. Típica visión de clase media. ¿Escuchaste? Por un momento me asusté. Pensé que era él. ¿Quién va a ser? Ella. Al que estamos esperando. Ella. Mira, cuando yo vivía en el centro de la villa, ahí donde las casuchas se hacen de chapa, madera, cartón, carteles de la inmobiliaria, ahí donde las cortinas hacen de puerta. Ahí donde se amontonan los marginados de la marginación. Ahí también está una subcultura de sobrevivencia, con sus códigos. Es solidaria, la identidad. Contestataria al sistema y a la ideología dominante. Venía lo del gobierno de la ciudad con los planes de educación sexual. Pensaban que las pibas no se sabían cuidar. Por favor, lo que ellos no sabían es que muchas de ellas buscaban embarazarse para poder ser alguien, tener por primera vez algo propio, un proyecto, un amor incondicional y duradero. Mira, tan propio lo sentía que muchas de ellas ni siquiera querían que los padres, los pibes, los reconocieran. ¡Uy! Pasó otro día. No sé por qué volví. Pero estoy contento. ¿Estamos contentos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Esperamos! ¿Dónde ha viajado? Al bolsillo, yo no lo puedo creer. Mira, sopla una vez más, ¿me dijiste tu nombre? María. Vení, María, vení un poquito más. Vení. Sopla. Perfecto, mira, dos pelotitas. Uno, dos. Generalmente acá la gente aplaude, no sé qué pasa. Vamos, María, vamos, espérenme. Fíjate, una pelotita, una acá y otra acá. El viaje más rápido del mundo. Bueno, listo. Lo hice muy rápido, por eso no lo captaron, bro. Una por aquí y otra por acá. Dicen que los magos se pasan las cosas entre las mangas.
¿Verdad, María? Dicen eso. Sí, dicen eso. ¿Por qué dicen eso? No sé. Porque... Bueno, porque es cierto. ¿Sí? Va por la manga. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay, gracias! ¡Estoy ahí! ¡Gracias! Tengo el ego muy elevado, entonces los aplausos todavía me dejan más arriba, así que gracias. Una cosa, acá. Una acá y otra acá. Una por aquí. Por favor, María, decime acá. Uno, dos y tres. Si sale esto, me siento el mejor mago del mundo. Y aparte, lo soy. ¡No! Dos pelotitas en la mano de María. Soy el mejor. Mira, dame tu mano. Por favor, contesta tres conmigo. Uno, dos, tres. Bien, no sirve para nada. Pero puedes contar conmigo, ¿eh? Haría un pasito, haría un pasito. ¡Una, dos y tres! ¡María! ¡Pero bravo! Bueno, no importa, eso es otra cosa que tengo un problemita. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel, sos enorme. Bajate que venga otro, por favor, me da contacto. Yo debo ser el mejor en el escenario, eso está claro, ¿no? Okay. Sí, bueno, vamos acá. Y el más alto y el más pobre. Bueno, es el mago, ¿no? El ego. Bueno, mira, escúchame. Una pelotita va a ir al bolsillo, ¿sí? Fíjate. Una va a mi mano izquierda, la otra va a mi bolsillo. ¿Me dijiste tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, ¿cuántas tengo acá? ¡Ya! ¿Una? Ja, no, tengo tres porque soy. Una va al bolsillo, vamos a hacerlo una vez más. Y una a la mano izquierda. Era una broma eso de Leo. No, por favor, me interesa. Por favor. ¿Cuántas tengo acá? Una. ¡Ja! ¡Volvió a caer! ¡Ah! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Una vez más, una vez más. Lo voy a hacer bien lento, bien lento. Una va al bolsillo. ¡Yo! Una va al bolsillo. Una va a la mano izquierda y la otra al bolsillo. Ezequiel. ¿Sí, era, no? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Cuántas tengo acá? Una. ¡Arriesgate! Bueno, tres. Perdón, ¿quién dijo ahí? ¿Quién dijo? ¿Cómo? Tres. O sea, usted se atreve a... No lo estoy viendo. No. Usted se atreve a... O sea, yo soy hijo de mago, no sé si me entendés. No. Soy el mejor, ¿sí? Vos no, vos estás ahí, del público. Yo soy el escenario, estoy arriba, no sé si te das cuenta. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Tres. Tres. Mira, yo te digo esto, una cosa.